La opción B del Real Madrid, si no ficha Neymar. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar cuál es la opción B, la prioritaria, si el Real Madrid finalmente no puede convencer al Paris Saint-Germain y acometer el fichaje de Neymar. Os cuento ya que es una estrella del Mundial, que es el líder de una de las selecciones candidatas a ganar y que lleva tiempo dejándose querer por el Real Madrid. En este vídeo te cuento cómo está la situación, pero antes te pido que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram para tener la mejor información sobre el Real Madrid y también sobre el Mundial de Rusia. Eden Hazard es la opción prioritaria del Real Madrid para el plan B si finalmente no puede hacerse con los servicios de Neymar. La dificultad para sacarlo del Paris Saint-Germain y la imposibilidad de las negociaciones con el conjunto parisino hacen que el Real Madrid ya esté mirando otras opciones, algo que os llevo contando que lleva tiempo haciendo. La primera es Eden Hazard, como hoy mismo está comentando el Marca. El futbolista en su última entrevista antes de la Copa del Mundo ya reconoció que el Real Madrid es un club que le interesa y le lanzó un dardo o un mensaje, un aviso a Florentino Pérez y al club, que si querían contratarle ya sabían lo que tenían que hacer. El propio diario Marca hoy está informando que el padre de Hazard, que también ejerce como representante, ofreció los servicios de su hijo al Real Madrid antes de la final de la Champions League. También sabemos que era uno de los favoritos de Zinedine Zidane, aunque en el propio club hay muy buenos informes sobre un Eden Hazard que todavía le quedan 2 años de contrato por el Chelsea, pero que en ningún momento ha querido aceptar ninguna de las suculentas ofertas que el equipo inglés le ha puesto sobre la mesa. Hasta 18 millones de euros anuales se dice que ha rechazado el futbolista belga. Y también su padre, que como os digo, ejerce de empresario, ejerce de representante, dijo en una entrevista hace unas pocas semanas que si no ha negociado es porque está esperando a ver qué pasa con la opción del Real Madrid. ¿Y qué pasa con la opción del Real Madrid? Es que tienen que pasar 2 cosas. La primera y la principal es que finalmente no se puede hacer lo de Neymar, la opción prioritaria para traer al Galáctico, que este verano parece que sí que quiere traer el Real Madrid. Convencer a Neymar y a su padre parece lo más fácil de esta ecuación, pero la otra parte, la de convencer, la de hacer ver al PSG que venda la estrella por la que rompió el mercado el verano pasado, parece imposible, y más después de la laxa sanción de la FIFA, que no lo obliga a vender ni a Mbappé ni al propio Neymar, y que puede hacer otras triquiñuelas vendiendo futbolistas de menor perfil para ponerse al día con el tema del fair play financiero. Si no se puede hacer lo de Neymar, la opción de Hazard sería la número uno, y no hay que olvidar que es un año de Mundial y el Real Madrid en los últimos siempre está acostumbrado a fichar a una de las estrellas de la Copa del Mundo. Ya lo hizo en el año 2002 el propio Florentino Pérez contratando a Ronaldo Nazario después de que fuera el máximo goleador en Corea y Japón. 4 años después Italia salió campeona, Cannavaro fue el Balón de Oro a la postre de aquel año y ya lo recibió en el Real Madrid porque el club aprovechó todo el lío en Italia con el Calciopoli para fichar al futbolista, al central italiano. Y qué decir de 2014, cuando el Pichichi, cuando el Bota de Oro James Rodríguez recaló acto seguido de su brillante Copa del Mundo en el Real Madrid. Así que la verdad es que buscar a un galáctico en este Mundial parece que es algo prioritario, algo que ha tenido un patrón en la historia del Real Madrid, y Eden Hazard lo está haciendo realmente bien. Y la segunda cosa que tiene que ocurrir para que llegue lo de Hazard es que se resuelva, que se deshoje la margarita de Gareth Bale. Ya sabéis que todo está a la espera, o el principio de la situación está a la espera de una conversación entre el extremo y el representante del galés con Julen Lopetegui, el nuevo entrenador del Real Madrid. Ahí el vasco le tendrá que exponer cómo encaja Gareth Bale en este nuevo Real Madrid 18-19 con Julen Lopetegui a la cabeza. Y ahí ver si lo que le cuenta el ex seleccionador español y ahora técnico del Real Madrid le convence a Gareth Bale. En el club son moderadamente optimistas, aunque no tienen nada claro de que Bale vaya a querer seguir. Y ahí sí que sí, con total seguridad, se tendría que reforzar la operación de traer a un galáctico. La verdad es que la operación de Eden Hazard parece mucho más sencilla que la de Neymar por todos los lados que se mire. La edad del futbolista, por cierto, es 27 años y ya lleva bastantes años a bastante buen nivel en el Chelsea. Pero como os digo, no quiere renovar porque su sueño es jugar en el Real Madrid y porque tampoco le convence el proyecto deportivo que le está ofreciendo en los últimos años el conjunto presidido por Roman Abramovich. Recordemos que en la temporada 16-17 el club, que sí, ganó la Liga, ni siquiera estuvo compitiendo en las competiciones europeas, ni siquiera en la Europa League. Y que después este año tampoco se ha metido el año que viene en la máxima competición continental. En la entrevista que os decía, en la que hablaba
de que el Real Madrid le cuadra y le interesa y que ya sabría lo que tiene que hacer para contratarle, venía a decir eso también, que él necesita estar en un equipo que sea mejor que el año anterior. Eso es un clarito mensaje, porque del año pasado a este, por ejemplo, perdieron a Diego Costa y a Matic para fichar a Bakayoko y a Álvaro Morata, con todos los respetos. Ahora parece que van a cerrar con Sarri, pero veremos si esto convence al que está siendo una de las estrellas del Mundial y en una de las selecciones que tiene pinta que puede llegar muy lejos en esta Copa del Mundo. El precio, algo que vais a preguntar seguro, pues bueno, si vendieron a Coutinho en Liverpool por 160 millones de euros, vamos a imaginarnos un precio así, ya que Eden Hazard ha sido reconocido en alguna ocasión como mejor jugador de la Premier League, es el líder absoluto del Chelsea, sin duda van a querer sacar algo, pero de todas formas me cuadra que el Chelsea lo pueda querer vender llegado el caso, ya que solo le quedan 2 años de contrato. La verdad es que está bastante amortizado su paso por el club londinense y seguramente ahora con Sarri quieran iniciar un nuevo proyecto con nuevas caras y con nuevos aires. Así que si hace un buen Mundial, yo creo que todas las piezas podrían cuadrar para que Eden Hazard esté en el Real Madrid. Porque la opción de Neymar es complicadísima, se mire por donde se mire. Ya sabéis que yo la he cubierto extensamente desde que aparecieron los primeros rumores e informaciones. Y sí, el Real Madrid puede convencer todo lo que quiera a Neymar, pero el paso lo tiene que dar él, el siguiente, declararse en rebeldía con el PSG, y es algo que todavía no ha ocurrido. También, si Neymar sigue en este perfil tan bajo durante la Copa del Mundo, quizás esto podría hacer que otros jugadores como el propio Hazard, y no ya Mohamed Salah, la adelanten por la derecha y sean el nuevo galáctico del Real Madrid. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo sobre quién puede ser el fichaje bomba del Real Madrid y quién es el líder de la opción B para ser ese jugador galáctico que siempre acostumbra a traer Florentino Pérez después de un Mundial. Quiero preguntaros ahora a vosotros si os convence la opción de Eden Hazard y si creéis que le daría un nuevo impulso competitivo al Real Madrid. Dejadme la respuesta en los comentarios. Si es la primera vez que me veías, suscríbete, dale un like y comparte este vídeo para que llegue al mayor número de gente posible. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.